presentamos el editorial hoy titulado Partidos y Crimen Organizado. El presidente de la Junta Central Electoral ve el diálogo que se lleva a cabo como escenario propicio para que el liderazgo político y las fuerzas vivas que están participando discutan el tema de la penetración del crimen organizado en las organizaciones políticas. Román Jaques Liranzo sostiene que en dicho diálogo se debe llegar a una posición donde el sistema electoral pueda tener garras para evitar, en la medida de lo posible, la incursión del crimen organizado, ya sea el narcotráfico u otras manifestaciones delictivas en los partidos políticos. Jaques Liranzo insiste que ese es el mejor escenario para discutir dicho tema, porque ahí está el poder político que es el que va a tomar la decisión de la reforma. Por lo menos la Junta Central Electoral no tendrá problema con la fuerza del pueblo, porque Leonel Fernández acaba de decir en los Estados Unidos que en esa organización jamás va a penetrar el dinero del narcotráfico. Aunque no sabemos cómo lo hará, si ese discurso fue durante una actividad buscando recursos, y como se sabe, el 90% de los billetes en Estados Unidos, según estudios, tiene restos de cocaína. Será otro acto de magia. Hasta el próximo comentario.